Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTS. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de sangrado de grupo 4 y 5 y que, bueno, ganó el último torneillo, lo jugó una amiga y se llevó el torneo este mazo. Es un mazo, es un mazo muy clásico con dementación y ofuscación y un toque de auspe. Y, y es muy sencillo de hacer y con unos resultados muy buenos. Eh, es un mazo para principiantes. Aquí no estamos descubriendo eh, nada nuevo que los jugadores veteranos no conozcáis. Y, y es un. Bueno, este vídeo, sobre todo, para, como siempre suelo decir, para jugadores que, que están iniciándose en el juego, para que se hagan una baraja eh, competitiva. Mmm, Medianamente que, te, que tenga unos resultados aceptables. Ya, como os he comentado, esta baraja se llevó el torneo del último sábado que, que organicé por aquí con muy buenos resultados. Dos mesas, vamos, hizo, hizo, hizo tres puntos, luego hizo dos y mesa, y luego el torneo o se lo llevó entero. La final la hizo entera la mesa. Un mazo. Rápido, desangrado, con dementación y enfocación y algo de redirección. Y no tiene más. Es un mazo muy sencillo. Bueno, vamos a empezar por la crista que maneja 12 vampiros, ¿vale? Empezando por Cassandra Langley. Eh, dementación básica de dos, un chiquitín para parar cosas o meter algún sangradete basic, ¿vale? Para defender a los demás vampiros, para cruzarse en medio de sí, cualquier cosilla. Un, un pitufo de dos o... Para sacarlo rápido y empezar a sangrar bueno, basic Luego tenemos a, Ket, a Que Keller tiene Grupo 5 Auspes Y Dementación Tiene una habilidad que después de que Un Minion sang te sangre Al Matusalen que lo controla Quema uno de Blood o de vida si Keller está ready O sea, está operativo y enderezado si está enderezado si está girado no pero si está enderezado cada vez que venga un minion a quemar a sangrarle pues le quita una vida o un blue bueno pues un par de vampiros tiene auspe y dementación vale estos no tienen ofuscación como podéis ver pues cogen un poco de la ofuscación ¿no? para sangrar pues van justito luego tenemos mmm, ya pasamos a Vampiros de Capacidad 5 y pasamos a Arthur Denhol que es y por 5 pues Dementación Avanza, Ausp avanzado y ya tiene ofuscación, ya es el primero que tenemos ofuscación de este vampiro metemos 3, ¿vale? La, el Ausp lo queremos pues para los telepatis, fundamentalmente y para alguna carta de hosped más que metemos. Vale, y de este vampiro si sí metemos 3, que es más el, un poco más el que mejor nos va a funcionar en el mazo, ¿vale? relación coste eh, coste, cali coste calidad digo coste eficiencia que nos da pues por cinco está muy bien luego pasamos a 6 este vampiro pues tiene las mismas disciplinas que Arthur, pero es de saba es el único vampiro de saba y es mano negra no, no nos da igual realmente vale eh, pero lo queremos por la discipli por la habilidad mientras está ready tiene más uno más a la mano y si está enderezado no reemplaza las cartas ¿Qué juegas? Cuidado. ¿Qué juegas? Hasta que no se gire. O sea que lo, el, el, básicamente el que tiene que hacer la primera acción, si lo tienes en la mesa, debería ser Hagar. Y luego ya reemplazas. Eh, pasamos a, a Morel. Vampiro básico de coste 6 con sus tres disciplinas avanzadas. Perfecto. Este es genial. Este es el. Un poquito el más los más caros que tenemos son estos. Y por último, a Gen Chastly. Chastly eh, tiene un voto. ¿Vale? Y tú, y bueno, podéis jugar cartas Ventrue como si fueran ventrue Aunque en esta balaja no metemos cartas Ventrue eh, Tenemos el botito, que, bueno, nunca se sabe un voto. Y, y nos da ofuscación, dementación avanzada, ofuscación avanzada. Y a ospe. ¿Por qué meto este vampiro? Eh. Tenemos con ofuscación avanzada solamente dos vampiros, Morel y Gen Chastity. Esto lo vamos a querer para los clubs de gathering, para los clubs de gathering que van destinados, sobre todo a Cassandra y a Kele, en un momento dado, que son los únicos vampiros que lo van a poder tirar. Bueno, tampoco metemos una exageración, como vemos. La crista es mmm, de vampiros de coste medio bajo. Eh, tiene bueno los de 6 lo que más caro nos va a salir Vamos, yo un vampiro 6 para mí es un coste medio vale y de 6 para abajo así que esta es la crista como veis muy sencillita no no requiere no son vampiros complicados de encontrar Y esto te lo, te lo consigues rápido Y son vampiros de, lo, de los nuevos Sale la mayoría en Keeper of Tradition ¿Veis el simbolito? Aquí de, de las rediciones O bueno, yo es que también los tenía de antes Pero vamos, que se pueden conseguir todos fáciles Quizás Hagar Te cuesta un poquito más conseguirlo Pero vamos, no es nada difícil En eBay a un euro o cuatro Seguramente los tenéis Bueno, voy a pasar ahora a las cartas Master Pues cartas máster bueno, Metemos Bessel Blue Duel, un par de ellas. Esto es personal, cada uno que lo meta a su gusto. Si quieres verse por Blue Dull, vale. Yo he metido tres Dull vale, igual me he pasado, igual lo cambio, como queráis. Un barren, el barren os va a venir bien para descartaros esa esa, esa ofuscación que a veces se te queda en la mano. Un par de esto, si os sale al principio, bueno, o incluso pasa sacar Vampiros va muy bien, muy bien. Un information Highway cosas cartas muy sencillas, vamos, cartas facilísimas de conseguir Perfeccionistas Esto vamos a meter un par de perfeccionistas para, tres perfeccionistas para cuando para cuando hagamos nuestras acciones pues si nos reaccionan pues los vampiros pues van ganando su puntito de sangre y bueno se puede meter un sueño de las finge, se puede meter alguna cartita más pero bueno como veis muy poquitas máster creo que no llegan ni a diez 4, 5, 6, 7, 8, 9 máster. Bueno, pues puedes meter alguna más. Pero vamos, os estoy reseñando el mazo tal, tal y el que el que jugó mi amiga Patricia y, y. vamos, se hizo el torneo con este mazo. Después de las másteres voy a reseñaros las cartas de acción. Pues las cartas de acción es tan sencillo como esta carta. El Kindred Spirit. Que si mal no recuerdo, son 15 los que lleva. Los voy a contar. Pero 15 Kindred Spirit. Los Kindred Spirit es una carta. Que requiere dementación a básico. A básico, lo que te da es que sangras. A ver si consigo. Voy a poner esta que se ve un poco mejor. Sangras a cualquier matusalín de la mesa. Eni matusalín tu presa, tu depredador. Puedes cruzar mesa. Lo bueno que sangras es que ganas un pool. Si sangras, si el, el sangrado es exitoso. Eso es a básico, vale. Y avanzado, además de eso, sangras con más uno sangrado. Con lo cual, vas a sangrar con más uno sangrado a quien te dé la gana, fundamentalmente a tu presa, evidentemente. Y lo bueno es que después de sangrar vas a ganar un pool. Y esta carta no tiene coste ninguno. Esta carta fácil de conseguir, es común y las consigues sencillo. Los Kindred Spirits no son una carta compleja de conseguir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 Kindred Spirit. Podéis ver que esto es lo que da. Tienes la ventaja de que sangras y ganas pool. Pues cremita, la pueden usar todos tus vampiros. 15 acciones, fuera, no llevas más. Estas son las acciones que lleva. Y modificadores de acciones, si lleva más de 40. ¿eh? Aquí es donde está un poquito lo fuerte del mazo. Los modificadores de acciones. Vale, pues vas a tener Confusion. Que es un modificador que no puedes jugar a otro para incrementar sangrado si lo usas, como todo, como la gran mayoría. Más uno sigilo, perdón, más uno sangrado en inferior o más uno sigilo, más uno sangrado. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 confusiones. Vale, pues ahí tiene para sangrar. Sangraditos de 3. Ojos del caos, pues lo mismo pero sin sigilo, pero en vez de más uno, más dos de sangrado. Para meter un palito gordo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis ojos del caos, ¿vale? Pues tenéis 16 incrementados de sangrado aquí. Sigilo, vale. Pues tenemos los clavos de Gathering. El clavo de Gathering recuerdo que tiene más una sigilo y en avanzado lo puedes usar por cualquier vampiro ready que tú controles. Y ese vampiro... O sea, otro que el que esté actuando, que para eso, por eso es, porque por lo que os he explicado que he metido, por ejemplo, a Gen. A ver, aquí tenéis. Gen ¿Vale? puede usar un cloas de Gathering a superior, ¿vale? Para cuando esté sangrando Cassandra, pues darle un más uno a sigilo. Y ya está. Pues para eso están los cloas de Gathering, o más uno a sigilo, simplemente tal como os he comentado. vale pues con las de gathering, 1 2 3 4 4 con las de gathering tampoco mucho unos cuantos nada más este número pues es variable se puede incrementar vale los incrow más uno siglo más dos siglos pues 1 2 3 4 5 6 6 los incrow siglo speed in mission el speed misión a superior nos va a dar bueno eh, más un sigilo y a superior eh, lo que hace es que cuando el sangrado es exitoso en vez de hacerle sangrado que le vayas a hacer correspondiente eh, eh, sangra eh, tú lo que básicamente lo que haces es que eh, eh, pones esta carta en el vampiro que está actuando en el que está sangrando y no le quitas sangre al vampiro que le haya sangrado ¿Vale? Y la siguiente vez que este vampiro con esta carta vaya a sangrar a ese Matusalén, ya sea tu presa, ya sea eh, que te hayan hecho un Deflection, que es para lo que yo utilizo los Spell Mission o lo, la idea, pues quemas esta carta y le das más dos a Sangrado. ¿vale? Entonces, esto es, digamos, un poco un anti-deflection. Que evidentemente a los veteranos ya conoceréis más que de sobra esta carta, pero para los jugadores noveles es muy recomendable para evitar tanto Deflectar que hay por ahí. Que, que joden este tipo de estrategias de baraja. En superior, pues volvemos a deciros lo mismo: la podéis utilizar tanto Morel como Gen. Morel, sí, Morel como Gen, ¿vale? Pues tampoco metemos muchas. Una, dos, tres, cuatro. Espíritu misión. Y quizás la carta más complicada de conseguir para esta baraja, que esta sí os puede costar un poquito más de trabajo de conseguir, porque una carta un poco. Ya más fuertecita. Pero vamos, que no es súper necesaria. Podéis sustituirla incluso por más Speeding Mission, por, por un poco más de Claude Gathering, con lo que queráis. Pero, el toque de claridad. El toque de claridad lo puede usar un vampiro que está actuando o que está reaccionando. O sea, es tanto un modificado de acción como una reacción. Como veis aquí, ¿vale? Pide dementación y cuesta uno. ¿Qué te hace? Pues cancela una carta que no sea de combate, que requiera dementación. Dominación o presencia como si hubiera sido jugada y el coste no es pagado. Y giraste, vampiro, si estás reaccionando, claro, si estás tú jugándola como modificado de acción, tú ya habrás, tú ya estarás girado. Sin embargo, en superior, si estás jugándola como reacción, no giras. ¿Qué significa esta carta para un jugador nuevo? Cuando te tiren un deflectar, por ejemplo, de dominación, que son muy comunes en ¿eh? las mesas, lo cancelas y tu sangrado, pues, no va a ser deflectado. O puedes, defle o puedes cancelar un fin de combate de otro jugador o un deflectar de otro jugador de la mesa, teniendo en cuenta que esta mesa cancela una carta de estas disciplinas y no te dice ni que sea tu depredador ni tu presa, nada. Una carta que sea jugada, da igual en la mesa y esto hace que esta carta pues sea muy muy buena porque te puede interesar que la presa de tu presa eh, tumba un vampiro que, que te está que te va a hacer una votación que bueno x para cualquier situación esto para mí es una pedazo de carta fantástica y sobre todo el uso que tiene en este mazo es evitar los deflectar de dominación los de aospen no los deflecta vale la presencia pues también la puede anular Combat o un Majesty para que se enderece el vampiro. Cuando te juegan un Majesti, el vampiro que te ha parado se puede enderezar. Y a lo mejor tú no quieres que juegue un Majesti para que se quede girado. Pues puedes cancelarlo. ¿Vale? Tiene mucho uso esta carta. Y para mí es una, una joyita de carta, ¿vale? Muy buena y muy específica, y hay que saber cuándo usarla y cómo usarla. Es, digamos, la carta para mí más compleja en esta baraja de usar. Pero vamos, que tampoco es absolutamente necesaria 100%, ¿vale? Es muy buena incorporación. Si podéis encontrarla y meterla, metéis las que podáis. Bueno, las que podéis hasta un límite. Yo, por ejemplo, he metido siete. Quizá a lo mejor me pasa un poco, pero bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete toques de claridad. Ahí está. Y bueno, para eso está esta carta. Recordad que es tanto un modificador de acción. De vuestras acciones... Como una reacción... ¿De acuerdo? Y a superior... Pues no girar gira el vampiro... Si Con lo cual... Está muy bien... O un, de o un deflectar... Que, que... os vaya a caer... Y... Y estáis reaccionando... Pues... Lo cancelas... Lo que sea... Cancelas un deflection... Que vaya para ti... <laughs> y estás reaccionando... No te gires... Y el deflection que iba para ti... De tu, pres de tu depredador... Se lo cancelas... Estás reaccionando... Y no, y no te y no te no te giras además ¿Eh? o sea para mí es un cartonazo vale. muy bien eh, reacciones por bueno por último nos queda el combate bueno el combate lo voy a decir antes porque son siete cartas y siete esquivas punto y pelota no tiene más el combate siete esquivas 2 3 4 5 6 y 7 y ya está y esto es lo que manejas de combate es un poco una mínima defensa que te puede librar de alguna ¿Sí? te puede salvar un vampiro, unas malas ¿por qué no? un combatito un esquiva ya depende de vuestra zona de juego, pues igual os interesa más menos, otro tipo de Uno, los no traces pero los no traes son más complicados de conseguir, una esquiva es una carta común a 10 un euro o sea, se la puede conseguir en un momento pues estoy diciendo que este baraja va a indicar sobre todo para jugadores noveles y por último, eh, las reacciones. Las reacciones, pues pues tenéis Telepathy mi Direction, que el intercept realmente los telepathy los voy a utilizar para las redireccionar los sangrados que os vayan a caer. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telepathy, 7 redirecciones, están de puta madre. Ojo de argu para enderezarte, sobre todo. Recuerdo que es un más 2 interceptar, contracciones directas para ti. Si te vas a tocar algo fuerte, puedes sacrificar a algún vampiro o, o meterlo en medio. Pues mira, tienes puedes tener intercet bastante, puedes tener hasta tres de intercet. Bueno, ¿por qué no? Pero vamos, no es la función de este mazo bloquear. Podría, pero no. no y bueno, ya superior, pues te endereza al vampiro. Eh, bueno, no te endereza. Lo hace racional como si estuviera de pie. No es un tag, cuidado con eso. Bueno, pues de algo. Una, dos, tres cuatro ojos de argu para reaccionar para por ejemplo para tirar un telepático o los donde cuatro que también funciona para lo mismo pero no pide pues por ejemplo este lo puede utilizar las chiquitita de ¿eh, dos para para una acción que, que te vayan a trincar la metes en medio y esquivas o cualquier cosa pues donde 1 uno dos tres cuatro donde y un par de Delaing que nunca están de más porque los políticos te ponen a hacer muchas pupitas, un mazo político pues donde? dos dos Delaing te enderezo y Delaing te enderezo me enderezo y telepati o me enderezo y mazo intercede porque te quiero parar por lo que sea bueno pues tienes un, un, un mínimo mm, no es un mazo bloque cuidado esto es un mazo de sangrado y sigilo y punto. pero te da la posibilidad, te da la opción de poder tener una mínima reacción ante algo que, que te veas abocado a intentar bloquear porque te convenga en un momento dado y te da esa opción y esa oportunidad. Y poco más, esta es la baraja, como habéis visto es una baraja de 85 cartas. Eh, hay cartas que no he metido, no he metido Pentes, no he metido Sueño de la Finge, no he metido Carlton, no he metido Jeróniche, eh, las cartas que yo me gusta meter habitualmente. Pero es que esta baraja va lo que va y es simple y, y, y funciona de maravilla. Por, ya os he dicho que la chavala que ganó el torneo lleva poco jugando y se sintió muy cómoda con esta baraja, la juega muy bien y para jugadores iniciales eh, va de lujo. Espero que os haya gustado. Eh, Disculpa las erratas que haya podido cometer en la explicación, que si al, al editar un poquito el vídeo lo, las, eh, las las pondré en las notas. Disculpa la calidad, ya sabes que grabo con el móvil y, y esto da lo que da. Y espero que os guste. Y nada, saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.